en el judo, y podemos hablar, entre otros, de Nabor Castillo como muy dignos representantes de este deporte para México. Y hoy lo catalogan a nivel internacional como un joven que empieza a meterse dentro del top 10 de su categoría, ¿no? Los 60 kilogramos. Es una de las promesas para resultados internacionales importantes en los próximos años. Es un ejemplo a seguir para su estado Hidalgo y para muchos judocas de México. Nabor es una imagen muy buena para todos nuestros deportistas, no solo para los judocas. Él siempre ha estado constante ahí en su intención de ser el mejor judoca que ha dado México, ¿no? Es que Nabor es la primera figura mexicana en el judo. El judo es un arte marcial japonesa donde tienes que derribar a tu contrario. Tienes que utilizar su fuerza para derribarlo. Con técnicas de pierna, cadera, brazo, de sacrificio de espalda, a través de movilizaciones, palancas a los codos o estrangulaciones. Y se usa como defensa personal también. Y requiere de una gran formación espiritual, psíquica. Lo llevamos desde el cómo vivimos en casa, cómo educamos a los hijos, cómo somos, en mi caso, esposa, madre. El judo es el camino de la suavidad. El uso más eficiente de la energía, el camino de la suavidad, el camino de la flexibilidad. La cual se desarrolla en 1882. Con la creación de la escuela Kodokan en Japón, sí, por el profesor Jigoro Kano. Está dentro del calendario de Juegos Olímpicos, y la primera etapa con la que inicia un deportista son los Juegos Centroamericanos, la intermedia, que son los Panamericanos, y el gran momento, el que todo mundo sueña, que son los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Nabor Castillo Pérez. Soy de Pachuca, Hidalgo. Nací el 4 de octubre de 1990. Dije que se llamara Nabor porque usted se llama su papá. Decía un refrán, dice, si no es tu hijo, es tu tocayo. Mi padre y mi madre, tengo dos hermanos mayores, soy el tercero, tengo un hermano más chico, somos cuatro. Nosotros vivíamos en Guerrero, a través de trabajar en Flecha Roja, me dieron una casa de Conaví, llegué y pues nos concentramos aquí. Ellos encerrados, no sabíamos a dónde ir. Como se llevan un año, peleaban como cualquier niño. Mis papás querían que practicara algún deporte. Entonces ella empezó a buscar. Y pues abrieron un dojo cerca de la casa. El dojo Cobra, y los llevé ahí a los tres. Nos metimos al judo y nos empezó a gustar. O el dojo representó para nosotros una manera de divertirnos, de pasar el tiempo. Quisimos abrir una escuela de judo para evitar que precisamente mis hijos estuvieran en las esquinas fumando, tomando. Tanto Verónica como el doctor Arturo es un matrimonio que inician con un dojo muy escueto, pudiéramos decirle. Cuando estábamos haciendo el aseo, fueron los papás y fueron los primeros alumnos que nos inscribieron. ¿Qué? Con ellos inicia, con Verónica y con su esposo, que son los que lo detectan y le vienen dando un seguimiento muy, muy especial a Nabor. Hidalgo se caracteriza por ser una potencia en judo. Es nuestra disciplina más importante. No solo por los logros de medallas, tiene una aceptación muy grande en el estado, es muy organizada, de los mejores entrenadores que tiene México los tenemos aquí en el estado de Hidalgo. Aquí en nuestra colonia hemos tenido bastantes alumnos, donde algunos de ellos han salido campeones, han salido medallistas, han salido bastante, bastante producción a nivel nacional e internacional de muchachos de que les gusta el judo. Era muy inquieto, travieso, enfadoso. Era muy, muy juguetón, todo el tiempo me la pasaba en la calle jugando fútbol, jugando cualquier cosa. No solamente Nabor, sino todos los hermanos tienen una situación genética en relación a su fuerza, en relación a su resistencia, en relación a su velocidad. Pues ellos, en lugar de ir a fiesta, no, yo voy a entrenar primero. Se dio una Olimpiada Nacional aquí en Hidalgo y para nosotros fue algo pues bien satisfactorio, ¿no? Porque disputaron final los tres hermanos. Pasa Carlos en 90 kilogramos, pierde. Pasa Giovanni, 81 kilogramos, pierde. Y pasa Nabor, 60 kilogramos y gana. Ganaron plata
y Nabor fue el afortunado ganador del oro en esa ocasión. Desde que inició Nabor Castillo era diferente. Sí, los movimientos que nosotros le enseñábamos los empezaba y los continuaba con una destreza, con una maestría, probablemente, pero desde pequeño. Ya desde infantil él venía con una proyección bastante positiva desde el punto de vista de su progresividad técnica. Él ganó su torneo nacional, su primer torneo nacional, a los 7 meses de estar entrenando judo. Y tendría 7 años de edad. Empezó a traer buenos lugares. Se iba a nacionales, en las olimpiadas. Inicia en la olimpiada y siempre ha competido en la olimpiada. Todas las veces que Nabor compitió en la olimpiada, siempre ganó medalla de oro. Le gustaba jugar mucho fútbol. ¿No jugaba fútbol por todos lados? Eran las 11 de la noche y él seguía jugando fútbol, ¿no? Jugaba en la primaria y en la Copa Bimbo, en el estadio del Pachuca, jugó la final y ganaron con su gol de Nabor. Se le veían muchas cualidades como futbolista, ¿no? Rápido, explosivo. Prefería más el fútbol que el judo. O a veces al profesor le decía, profe, tengo partido a las 7, ¿me puedo salir media hora antes del entrenamiento? No, pues sí. Entonces yo le decía a mi esposa, pues vamos a meterlo. No, ella nunca quiso. El fútbol como que yo no le veo mucho futuro así, ¿no? Dijo, judo. Pues dice, porque al rato ni fútbol ni judo. Llegó un momento que me vieron, me dijeron, oye, ¿no quieres meterte a las fuerzas básicas? Y sin embargo, en 2007 viene ahí un momento en el que decisivo en la vida de Nabor. Jugar en las fuerzas básicas del Pachuca. Y al mismo momento me propusieron venirme al centro de alto rendimiento del Senar, donde podía entrenar y estudiar. O venirse a la Ciudad de México solito a vivir en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento para iniciar su carrera más, digamos, profesional como judoka de selección nacional. Prácticamente llegué al Centro de Alto Rendimiento del Senar, entonces ya prácticamente aquí me quedé. Para la CONADE tiene una representación importante porque es surgido de la primera generación de deportistas que estuvieron viviendo y entrenando y preparándose en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. De ahí ya nos llaman a nosotros como entrenadores directos de Federación Mexicana para empezar a trabajar con él sobre un proyecto para una Olimpiada Mundial. Ya de ahí ya no ha regresado. No fue fácil. Porque pues dejar tu casa. Oye, al principio sí fue algo difícil. Nunca había estado lejos de mi familia tanto tiempo. Luego dejaba de ir a mi casa 3 meses. Y para mí eso ya era muchísimo. Nunca nos habíamos separado de mis hijos. Mi mamá sí llegó a decirme, no, mejor ya vente, ya regrésate. En ese entonces que él decide irse, como que sentí que se iba muy lejos y ya no lo iba yo a ver. Se sobrepuso un Nabor. O sea, en algunos niños baja su rendimiento a nivel deportivo, pero en él no. Pero pues ya poco a poco me fui acostumbrando y adaptando prácticamente. Termina una entrada, una proyección, un ataque y ya está con otro. Y termina y ya está con otro. Pelea tú por tú con cualquiera. Y sobre todo que es muy aguerrido. Tiene una habilidad para cansar a su rival. Tiene una habilidad para saber en qué momento tiene que atacar. Es demasiado rápido. Se puede presionar con un movimiento que no lo ha practicado. Saca movimientos de la manga. Tiene una seguridad muy grande en lo que es su lucha. Siempre con cualquier adversario que sea, se le ve la seguridad total en sus agarres, en sus entradas. Tiene una fuerza impresionante, pero yo creo que su disciplina de Nabor es lo que lo ha sacado adelante. Su primera competencia así importante que él tuvo a nivel internacional fue el Mundial Juvenil en Bangkok. La primera vez que llegué y vi a los mejores del mundo, pero tuve un buen desempeño. Gané 2 peleas, le gané a Irán, Australia. El tercer combate lo perdí contra Mongolia.
Yo creo que la federación hizo bien para que el muchacho empezara a trabajar diferentes fuerzas, diferentes estilos, que él empezara a palpar, a empaparse de ese diferente tipo de estilo de judo. No únicamente el estilo latino, brasileño, argentino, cubano, estadounidense, el propio mexicano. Y ha tenido sus buenos logros también. El año pasado fue campeón de la World Cup del Salvador. En El Salvador, el año pasado, pues nunca había visto llegar a un hombre en una categoría de ligera tan lejos. Fue un panamericano que nadie pensaba que yo iba a obtener ese logro, ni siquiera yo. Mi primera competencia fue contra Puerto Rico, lo logré derribar, punto completo. Pasé la siguiente ronda contra Canadá, faltando poquito tiempo, lo llegué igual a proyectar de punto completo. Pasar a la semifinal, me tocaba contra Cuba, pero yo sabía que el cubano, un panamericano anterior, me había ganado, y me había ganado algo fácil. Inicia la competencia contra Cuba, y lo sorprendo y lo vuelo de punto completo rápido. ¿Te fue la final con el brasileño? Esa es la final del Panamericano contra Felipe Quitaday de Brasil. Entonces, desde que entró con el brasileño, fueron ataques muy contundentes, durísimo, tras uno y después otro, y todos sus ataques fueron casi para terminar la pelea. Agarro, me preparo, entro. Pone la cabeza, va a girar, y se gira, no cae de espalda. Era desesperante porque Nabor hacía una técnica rapidísima, fuerte, y las habilidades del otro muchacho hacían que no cayera. Y ahí comete el error de aventarme el brazo, me enredo con él y giro junto con él y ya marco un punto completo. Y ahí fue cuando gané. Fue la final para el mercado y salí y abracé a todo el equipo, a Vanessa. Yo estaba muy contenta, ¿no?, de que había llegado y apoyándolo, y pues sí se nos soltó una que otra lagrimita. La verdad sí, le dediqué muchísimo esfuerzo, muchas ganas, entrené como nunca. Fue el boom a nivel federación sobre el triunfo de Nabor en el Panamericano. Porque un atleta varonil, después de muchos años, después de Gerardo Padilla, fue Nabor. Y la hacen grande porque en 2010 se convierte en el primer campeón panamericano de México en más de 20 años. Si creían en él, esto les confirmó que estábamos en un camino acertado. Nabor no era el candidato a ganar la medalla de oro, es una realidad. Sí fue una sorpresa, pero una sorpresa de esas que te hacen recordar que solamente aquellos apasionados a lo que quieren y a lo que buscan, lo obtienen. Algo que para mí me abrió muchas puertas y me abrió mi panorama más grande de lo que yo tenía pensado en el judo. Se dio la oportunidad de que hubiera un campeonato mundial en Japón en el mes de septiembre del año pasado. Competí contra el que está ahorita en el lugar número 6 del mundo. Y después del mundial me quedé 3 meses en Japón. Me quedé entrenando, me quedé conviviendo con ellos. Pero además, con la suerte de que Nabor llegó allá a la escuela Kodokan, que es la primera escuela fundada en lo que es el judo. En Japón el judo lo es todo, es una gran disciplina para ellos. Me contaba que eran 10 para las 5 cuando entrenaba y no había nadie. Eran 5 para las 5, ya estaban todos adentro, cambiados, formados. Entrenando al parejo que el equipo japonés. Nos comentaba, ¿saben qué? Pues yo hago, por ejemplo, 12 combates diarios. Pues ni sabíamos cómo estaba, ¿no? Porque, pues imagínense del otro lado. Por medio de internet nos enseñaba cómo vivía. Problemas que tuvo para la adaptación de la comida, ¿no? Porque decías que todo es con palillitos y pues yo extraño mi cucharita, mis implementos. Otra cultura, otra disciplina, totalmente. Se fue a entrenar a Japón y desde ahí le empecé a ver mucha experiencia, ya le cambió la vida. Su competencia en Mayagüez. Mis primeros juegos centroamericanos, peleé contra Haití, contra Barbados, fueron unas peleas fáciles. La semifinal la peleé contra el venezolano, una pelea muy dura, muy dura. Al final me proyectó de punto completo,
perdí la semifinal, de ahí pasé por bronce contra República Dominicana. Pero bueno, el resultado ya no fue tan extraordinario como veníamos o hubiésemos esperado. Para Nabor creo que ese momento fue muy importante también para poder levantarse y llegar después a ser plata en el Campeonato Panamericano, que de hecho fue en Guadalajara. El judo ha enseñado a pelear, a nunca darme por vencido, a saber que todo tiene solución, que nada es imposible. Como dijo Vanessa, es difícil el judo, pero sería más difícil dejarlo, se convierte en un vicio. Que conozcan el judo, porque el judo es un deporte muy bonito, es un deporte que te da mucho carácter, mucha formación. Nos hemos desarrollado como personas gracias a él, o sea. Hasta ahorita creo que es su pues parte de su vida, ¿no? Ya. Tiene que mejorar su confianza. Todavía él necesita ampliar un poco más su repertorio técnico. Pero tiene que ser más mañoso, un poco más mañoso, porque compite contra peleadores que le llevan mucha experiencia. Los otros contrincantes de otros países pues lo tienen bien estudiado. Necesita todo el apoyo que se le dan los mejores del mundo, constantemente están compitiendo. Son cosas que se van a ir puliendo. Trato de agarrar experiencia para los eventos importantes como los Juegos Panamericanos. Estamos esperando que en estos Juegos Deportivos Panamericanos que son en Guadalajara, pues logremos una medalla. A nivel panamericano él debe ser, estar entre los medallistas. Del podio no se va a bajar. Nos va a dar una gran demostración de lo que ha logrado y lo que puede lograr y lo que va a hacer en estos Juegos, más si está en casa. Él dice que ese torneo es más importante que el que tiene. Primero Dios tiene que ganar, va a ganar. Pero yo confío en que Nabor va a estar nuevamente en un podium, sobre todo en los Panamericanos. Va a llegar en su momento óptimo, va a llegar en su mejor momento deportivo, va a estar peleando la medalla de oro, ¿no? La mitad del equipo, o sea, 7 de los 14, tienen probabilidades de discutir medallas, que sería un hecho histórico. Él es uno de los que ahorita tiene posibilidades de asistir a los Juegos Olímpicos de Londres por el lugar que obtiene en el ranking mundial. Ahorita estoy en el lugar 21. Quiero estar entre los 2, entre los 10 mejores del mundo. O sea, tengo un año para mejorar eso y llegar con un buen ranking a Juegos Olímpicos. Si yo te hablo de que es un mexicano que está dentro de los 20 primeros del mundo, o sea, es excepcional. Está muy bien en la clasificación mundial, entonces no creo que sea muy difícil ya a estas alturas que quede fuera. Nosotros pensábamos en él en unos Juegos Olímpicos, pero no pensábamos que tan próximos. Yo creo que va a ser Londres un buen momento como para demostrar qué es lo que se puede hacer cuando uno quiere y sueña. Él tiene todo para ser un atleta olímpico, pero no solamente de atleta olímpico, sino como un medallista. Sería muy bueno que lograra su sueño olímpico, no solo para él, sino para todos nosotros. A decir, es el triunfo que yo anduve tanto, ¿no? Y pues llegar a Londres ya sería lo máximo, ¿no? Mi meta es no solamente llegar a Juegos Olímpicos, sino obtener una medalla. La CONADE da el Premio Nacional del Deporte cada año y obviamente en los estados se da el Premio Estatal del Deporte. En el 2009, Nabor gana el Premio Estatal del Deporte, un premio muy importante, se da lo mejor al mejor deportista o entrenador que tiene el estado de Hidalgo. Cuando te lo dan no simplemente es un cuadro, sino ves ahí el sudor, ves las ganas que tienes, la disciplina, tu esfuerzo que has tenido. Era algo esperado. En Hidalgo realmente no había nadie que tuviera los logros que él tenía. Es un aliciente a su trayectoria, muy importante. Algo
que he tenido de mis padres, que he sentido todo el tiempo, que igual lo han sentido mis hermanos, es que nos han apoyado en todo. El deportista se hace en casa. Tendrás el apoyo del gobierno del estado, del gobierno federal, de la CONADE, pero la casa es fundamental. Algo bien importante en los hermanos Castillo es que no solamente son las capacidades que ellos propios genéticamente te lo traen, sino el apoyo de los padres, ¿eh? Hoy en día pues me dan becas y cosas así, me pagan todos los viajes, pero antes los nacionales, los eventos nacionales, los pagábamos nosotros. Ellos no se quedaron sin ningún torneo porque los papás dijeran no. Siempre buscaban la manera de apoyarnos y darnos la oportunidad de ir a los eventos. Cada que veo al señor Castillo, orgulloso el señor. Sí, ya guardé unas vacaciones para ir a ver. Pues estas son sus medallas de honor. La más importante de los centroamericanos. Y algunos reconocimientos que le da el estado cada año. Un orgullo para uno. Más de 100. Y las que faltan, y todavía tiene otras. Aquí está mi hijo Nabor, con unos pocos de recortes y de fotos de todas las muchas que tenemos. Se acomodó por años, 2003, 2004, hasta el 2011. Sí, fue una gran emoción encontrar esto que hicieron amigos y familiares. Cuando llegué a Mayagüez, que llegué con mi sombrero, fue el primero que salió del equipo de México, y cuando salí con mi sombrero, y luego empezaron a sacar fotos. De Olimpiada Nacional, que ya no me acordaba cómo las disfruté, y pues las salidas que tenía a eventos internacionales como el Mundial, en Holanda, en Japón. Y me dice, cuando yo me retire voy a ser entrenador, mamá. Se no me llamaba la atención, pero ya lo estoy pensando, analizando. Estoy estudiando una licenciatura de entrenamiento deportivo. Inclusive cuando él viene aquí les enseña a los muchachos una técnica, les enseña otra, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es creativo, le gusta mucho el ambiente con los muchachos. Ahora es una persona muy alegre. A mí lo que me gusta es que cuando llega aquí pensamos que viene a descansar y no, se mete con nuestros deportistas, se mete a entrenar con ellos, platica con ellos. Es el mismo Nabor que hace 10 años, visionó, es un tipazo. Es muy buen compañero y muy buen amigo de todos. Pues que es un chavo perseverante, que como todos empezamos de abajo, él empezó de abajo, no ha sido la excepción. Un líder que jala hacia lo positivo, jala lo bueno. Entonces Nabor es una persona que vale mucho. Pues, ¿qué le podría decir yo como mamá, no? Como entrenadores, una satisfacción tremenda, ¿no? Sobre todo, no solo por nosotros, sino por ver cómo logramos incidir en una persona. Que Nabor es una parte de nosotros, porque el judo es parte de nosotros. El que él tenga éxito, a nosotros nos llena también de éxito. Y tenemos muchas expectativas en él a futuro. Es un competidor que se ha preparado, se ha desarrollado y muy dedicado a nuestra disciplina. Y pues que lo apoyen, ¿no?, en los Juegos Panamericanos y que lo sigan de cerca, porque es una promesa y es un talento que no debe desperdiciarse. Hoy es un digno, muy digno representante, medallista panamericano en su disciplina. Y bueno, que también está abriendo brecha en este deporte para hombres. Yo creo que esa influencia es la que un país debería de buscar. Tiene 21 años de edad, es un jovencito todavía, con toda una vida y un porvenir por delante, que ojalá lo sepa aprovechar. Porque estoy seguro que él va a marcar algo muy bueno aquí dentro del judo mexicano. Bueno, una excelente persona, es un excelente judoka, es un excelente hijo, es un excelente hermano, es un excelente compañero para todos los muchachos, ¿no? Nabor es un ejemplo para todo el deporte hidalguense y estoy seguro que también para el deporte nacional. La experiencia que tengo con el judo es única, estoy obteniendo grandes logros y los que me faltan, yo sé que me faltan muchos y que los voy a obtener, y me siento muy, muy a gusto con lo que estoy haciendo ahora.